Bueno, pues buenos días y muchas gracias a Creative Mornings y a los patrocinadores por invitarme a hacer una de las cosas que más me gustan en el mundo, que es hablar de agua. Que podría decir que lo que más me gusta en el mundo es la tortilla de patata de mi madre, pero no, es hablar de agua, porque oye, desde pequeños nos han dicho que tenemos que el agua es vida, ¿no? Que es un elemento fundamental. Luego nos dicen que sea el agua patos, que si ajo y agua, que veis, hablamos agua. Entonces, si hablamos agua, ¿por qué no hablamos sobre el agua? Yo creo que hay que hablar de agua mucho y todo el tiempo. Pero si nos damos cuenta, los medios generalistas de comunicación solo se habla de agua cuando hay un exceso de agua o cuando falta. En el primer caso, hace unos meses, en octubre del año pasado, hubo unas inundaciones muy graves en Mallorca que dejaron varios muertos. Esta noticia abrió muchos periódicos y telediarios. Lo que no se habla de que hay detrás de estas inundaciones es que hubo una mala gestión de los planes de inundación y eso no sale en los medios de comunicación. En el caso contrario, cuando hay una falta de agua, bueno, hoy hace un día estupendo, ¿no? A todos la verdad es que nos apetece mucho que llegue el fin de semana, irnos de terracitas y de momento que no llueva mucho tampoco nos preocupa demasiado, ¿no? Pero hace no tanto, a finales de 2017 y principios de 2018, en España hubo una grave sequía que nos dejó titulares como este, ¿vale? O imágenes como esta del embalse de Barrios de Luna en la provincia de León. Fue una situación muy preocupante. Incluso a día de hoy, hace unos días, el Ministerio para la Transición Ecológica, que la verdad es que con ese nombre parece sacado de una película de ciencia ficción o un libro de Asimov, advirtió de que ya 32 millones de personas en España están afectadas por el cambio climático. Esto implica a medio y largo plazo que los años serán mucho más cálidos, los veranos más largos y las noches tropicales aumentarán. Estas noches tropicales que en Madrid nos gustan tanto y que nos dejan dormir también en agosto, ¿vale? Ante esta situación, pues bueno, siempre están las típicas respuestas políticas como los rezos a la Virgen, a ver si llueve, el ya lloverá algún día y se acabará la sequía, que eso es lo que pasó a mediados de 2018, que llovió, por suerte. O otras medidas un poco más polémicas como el trasvase Tajo Segura, que es un tema que siempre sale a colación, sobre todo cuando se acercan elecciones autonómicas en la comunidad autónoma de Murcia y en Castilla-La Mancha especialmente. En este sentido, tenemos declaraciones para todos los gustos, incluso entre miembros del mismo color político, opiniones encontradas. Hace pocos días, de hecho ayer, salió una entrevista con Adolfo Suárez Illana, que declaraba que el agua era para todos y bueno, pues se lió una bastante importante. El agua como arma política daría para escribir un libro, digamos que es un arma arrojadiza entre diferentes países. En el conflicto palestino se ha utilizado en varias ocasiones como medida de presión. En África está la presa del Gran Renacimiento, que ha sido una fuente, y nunca mejor dicho lo de fuente, de conflictos entre Egipto, Etiopía y Sudán. Y estos conflictos están indirectamente relacionados con el agua, pero hay otros que directamente están provocados por el agua. Una compañera mía de redacción escribió un artículo sobre este tema hace un tiempo, analizando algunas guerras directamente relacionadas con el agua, que implican a países como Siria, Bolivia y Chile, por las aguas limítrofes del manantial Silala, Turquía, Siria de nuevo e Irak, Mozambique y Zimbabue, y la guerra del agua de Cochabamba, en Bolivia. Este conflicto a lo mejor os suena por una película de Iciar Boyaín que se llama también La lluvia. Aparte de estos temas de conflictos, bueno, otro de los conflictos que no están directamente relacionados con el agua, bueno, que están directamente relacionados con el agua, que tienen sus causas en el agua, son las guerras, por ejemplo, en Oriente Medio. La sequía provocada por el cambio climático hace que la población rural se vea obligada a emigrar a las ciudades. En las ciudades aumenta la presión demográfica, eso se suma a la diferencia de creencias religiosas entre la población rural y la población urbana, conflictos políticos, etcétera, y eso desencadena muchas de las guerras que hemos conocido en las últimas décadas en esta zona, en Oriente Medio.
no solo en estos temas tan lejanos y tan, digamos, no de estos días, tienen que ver con el agua, hay muchos temas de actualidad que están que se pueden relacionar con el agua directamente. El día 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer y pues nosotros creemos que eso también tiene relación con el agua. ¿Cómo lo hemos canalizado en IAGUA? A través de un ciclo de entrevistas en el que damos voz y ponemos cara a las mujeres del sector, ¿vale? Porque el sector del agua tradicionalmente está ligado a la ingeniería y es un sector pues, también muy, muy masculinizado. También hacemos artículos de opinión, análisis, etc. No solo temas como este, sino, yo que sé, las redes sociales, pues sabéis que también son un nicho de temas de actualidad. Hace relativamente poco tiempo se ha empezado a hablar mucho del agua del grifo, ¿vale? En redes sociales. Sobre todo a raíz de que algunas comunidades autónomas estén promoviendo el consumo de agua del grifo, ofreciéndolo gratis o obligando a ofrecerlo gratis en bares y restaurantes. Esto no ha sentado muy bien al sector hostelero ni a las empresas embotelladoras, que han puesto en marcha fuertes contracampañas que incluyen pago a influencers, anuncios en televisión. Nosotros, que yo creo que es uno de los pocos temas en los que estamos manifiestamente en contra, estamos en contra del agua embotellada, somos muy pro agua del grifo, pusimos en marcha un ciclo de entrevistas para gente de dentro del sector del agua y de fuera del sector del agua para que nos contaran un poco las bondades de beber agua del grifo. Y bueno, no solo también de temas de actualidad, sino algunas cosas que han pasado hace mucho tiempo, hechos históricos, tienen bastante que ver con el agua. Hace tiempo escribí un artículo en el que analizaba tres hechos históricos como son la desaparición del Imperio Maya, la caída del Imperio Romano y el inicio de la Revolución Francesa y su relación explícita con el agua. Se sabe a ciencia cierta que sucesivas sequías acabaron con la civilización maya, que la caída del Imperio Romano coincidió con una época muy fría y muy seca que terminó con las boyantes cosechas del Imperio. Y la historia que más me gusta a mí es la de la Revolución Francesa. A finales del siglo XVIII hubo una erupción en un volcán islandés. La nube tóxica que produjo el volcán se desplazó por el norte de Europa, haciendo que llegara una época de clima extremadamente frío, seco, y eso encadenó varios años de sequías, heladas, granizadas que desembocaron en una desastrosa campaña agrícola en 1788. Y a eso se sumó, bueno, el malestar de los campesinos por esta situación se sumó pues, a las ya presiones por los impuestos de la clase privilegiada y desencadenó la Revolución Francesa en 1789. No solo estos temas así de actualidad tienen que ver con el agua, el desarrollo de los países depende directamente del agua. El acceso al agua y al saneamiento determina el desarrollo de un país y es causa y efecto de muchos niveles de pobreza y analfabetismo, sobre todo entre las mujeres. Porque pensad que en estos países la tarea de llevar agua a los hogares es cosa de mujeres, ¿vale? Las mujeres tienen que caminar varias horas al día para encontrar una fuente de abastecimiento para llevar al hogar. Esto hace que, bueno, mujeres y niñas, esto hace que estas mujeres y niñas inviertan muchas horas en caminar estos kilómetros que tienen para buscar agua. Eso desemboca en que no pueden asistir a la escuela, lo que las mete en un bucle de pobreza y analfabetismo del que es muy, muy difícil escapar. Este caso es especialmente llamativo en India, donde además las mujeres cuando tienen la menstruación, cuando tienen la regla, que es un tema directamente relacionado con el agua, son marginadas o apartadas y a muchas de ellas las obligan a abandonar el hogar durante esos días del mes, lo que aumenta las probabilidades de que sean atacadas o violadas y estigmatizadas por ello. A raíz de esto, la semana pasada, el día 22 de marzo, se celebró el Día Mundial del Agua y el lema de este año era no dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás quería poner el foco sobre los grupos marginados en el acceso al agua, como son mujeres, niños, pueblos indígenas, refugiados, gente discapacitada, que no se les tiene en cuenta o no,
se les tiene en cuenta de la forma correcta en el acceso al agua en el mundo y el saneamiento. Porque a nosotros nos parece lo más normal del mundo abrir un grifo y que salga agua. No sabemos qué pasa antes, tampoco es que nos importe mucho mientras salga agua. Pero sí es cierto que 2.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable en sus hogares. Eso es un porcentaje muy, muy alto. Y unos 4.000 millones padecen una escasez grave de agua al menos un mes al año. Tampoco, a nosotros nos parece también muy normal tirar de la cadena y que eso desaparezca, se vaya a no sé dónde, tampoco te preocupas mucho más. Vale, eso no es la normalidad. La normalidad es lo contrario. Hay 4.500 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a un saneamiento seguro. Y más de 900 millones de personas defecan al aire libre. Eso es un problema muy gordo. Por eso hay un Día Mundial del Saneamiento o Día Mundial del Retrete, que se celebra en noviembre. Es muy gracioso, ¿verdad? Un Día Mundial del Retrete es como el Día Mundial del Váter. Bueno, pues es que sepáis que es un problema muy, muy, muy grave este. Directamente relacionado con el saneamiento está el tratamiento de las aguas residuales, que en Europa es un tema que tenemos muy bien resuelto, en general, o en los países del primer mundo. En Europa, sobre todo, a base de directivas y obligatorias europeas. En España, prácticamente la totalidad del agua residual se trata. Pero hay regiones como América Latina, donde solo el 20% del agua residual se trata. Eso quiere decir que el 80% del agua residual va directamente a los cuerpos de agua, al mar, a los ríos, sin ser tratada directamente de la fuente. Con todo esto quiero decir que la actualidad y los hechos del pasado, todo tiene que ver con el agua, pero no solo el pasado, sino el futuro. Los problemas del futuro empiezan a analizarse ya hoy. Y bueno, esto os lo estoy contando yo, pero hay un par de personas así un poco conocidas, igual os suenan sus caras, que también les gusta mucho hablar de esto. Uno de ellos es este señor, que igual os suena de alguna película, no sé, se llama Matt Damon, y además de ser actor, es presidente de una ONG que se llama Water.org. Otra de esas personas un poco conocidas es el Papa Francisco, que está muy implicado en todos los temas que están relacionados con los derechos al agua y al saneamiento. Otros nombres así conocidos que os pueden sonar, pues Leonardo DiCaprio, Barack Obama, Emmanuel Macron. Ellos están más centrados en mensajes relativos al cambio climático, pero al final el cambio climático también es un tema de agua, es un cambio en la disponibilidad de agua. Antes de continuar, me gustaría que os fijarais en dos cosas, en este pequeño ojo que hay aquí y este pequeño corazón azul, ¿vale? Todo esto que veis son noticias publicadas en IAGUA, que es donde yo trabajo, donde yo soy la redactora jefe, ¿vale? Son noticias publicadas en IAGUA. Entonces, ahora yo os voy a contar qué es IAGUA, qué es lo que hacemos en IAGUA. Bueno, esta es así como se ve la portada de IAGUA. IAGUA nace como un medio de comunicación, aunque es en realidad más bien una plataforma abierta a la publicación de contenidos por parte de cualquier persona o empresa o entidad, digámoslo así, que quiera compartir sus contenidos. El único requisito para publicar en IAGUA, bueno, pues que hablen de agua, tiene sentido. Y bueno, yo que sé, que no insulten o que no sean muy obvios insultándose entre ellos, no sé, tampoco, ¿vale? Bueno, antes de nada decir que la principal fuente de contenidos de IAGUA no es la colaboración externa, sino es el trabajo de redacción que hacemos en redacción. Nosotros elaboramos reportajes, noticias, infografías, entrevistas, artículos, etc. La plataforma abierta es lo que complementa IAGUA. Os voy a contar un poco la historia de IAGUA. IAGUA nace, Alejandro Maceira, que está hoy aquí presente, en 2009 es un economista que trabajaba en temas de consultoría de aguas y se dio cuenta que la información disponible en internet sobre aguas o era muy poca o estaba muy dispersa. Entonces decidió crear un blog en el que publicaba sus noticias sobre agua. Poco tiempo después decidió estructurar y hacer más grande el proyecto y así, junto a su socio David Escobar, nació IAGUA. Tal como lo conocemos hoy en día, digamos que 2012-2013 es cuando empezó a funcionar la página a un nivel un poco más importante. En 2013 me incorporé yo
y así es como lo conocemos hoy en día, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en IAGUA? En IAGUA hacemos tres cosas. Informamos, elaboramos noticias, lo que os he comentado antes, entrevistas, reportajes, etcétera, artículos, y esto se complementa con la plataforma de blogs, donde actualmente participan más de 1.200 blogueros que comparten sus conocimientos y reflexiones sobre agua. Conectamos, ponemos cara a la gente del sector, el quién es quién del sector del agua, ¿vale? Para que se compartan pues eso, conocimientos y se mejore la gestión del recurso. Y difundimos. A la página web y a la plataforma de blogs se suma nuestra revista en papel, que se llama IAGUA Magazine. Os he dejado varios ejemplares allí en la puerta de diferentes números que hemos lanzado, los últimos. Varios newsletters y nuestras redes sociales. Me gustaría detenerme ahora un poco en los números de IAGUA, ¿vale? Para que veáis un poco la trascendencia que tiene nuestra web. Actualmente tenemos más de 3 millones de lectores únicos al año. Y según los últimos datos que nos ofrece Google Analytics, una herramienta de la que somos muy, muy fans, la herramienta de medición de tráfico de Google, vamos, tenemos como unas 30.000 páginas vistas diarias. Tenemos unos 25.000 suscriptores y ahora hemos lanzado los newsletters temáticos para que cada usuario de la web o cada lector pueda escoger el tema del que quiere estar mejor informado. Hemos sacado un newsletter pues, del agua en Latinoamérica, de agricultura, de cambio climático, de digitalización, y se prevé que en el futuro pues, la información sea cada vez más personalizada. Y por último tenemos más de 400.000 seguidores en redes sociales. Me voy a detener un poco más en las redes sociales. En Twitter tenemos más de 60.600 seguidores. Además, hemos conseguido en numerosas ocasiones trending topics, como Premios IAGUA, a raíz de un evento que organizamos en diciembre, o IAGUA Magazine, que es el hashtag que utilizamos cada vez que lanzamos un número de nuestra revista. En Facebook tenemos más de 282.000 me gusta, y en LinkedIn somos propietarios del principal grupo sobre agua en español, con más de 9.100 miembros. Bueno, las claves de este éxito, antes de contar las claves del éxito de IAGUA, decir que el crecimiento de IAGUA es algo imparable. Si comparamos los datos de tráfico de un año a otro, llegan incluso a duplicarse, y esto es un caso paradigmático en Internet. Nosotros no sabemos de ningún otro caso de un crecimiento tan fuerte en torno a un tema tan concreto como es el agua. Entonces, ¿cuáles son las claves del éxito? O sea, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos conseguido que IAGUA tenga esta cantidad de lectores, esta comunidad tan fuerte? Bueno, pues lo principal es el equipo que forma IAGUA, el equipo que está detrás de IAGUA. Nosotros creemos con pasión en lo que hacemos, estamos muy especializados todos en este tema y nos encanta todo nuestro trabajo, vamos, eso es fundamental. Y la otra clave es la comunidad. A nosotros nos gusta llamarla Water People, nuestra Water People, ¿vale? La Water People, que es la comunidad de IAGUA, tiene 8 claves, digámoslo así, para que esté evolucionando en esta línea de crecimiento, ¿no? La primera son los recursos. IAGUA destina mucho tiempo, y eso también es dinero, a mimar y cuidar su comunidad digital. Esto parece una obviedad, pero conviene no olvidar que nosotros pues, dedicamos mucho tiempo a cuidar a nuestra comunidad. Todo el mundo gana. Cuando alguien comparte sus contenidos en IAGUA, nosotros le damos mucha promoción y ellos a la vez promocionan IAGUA. Es decir, todos salimos ganando. Siempre agua, el agua siempre en el centro. Tú en IAGUA puedes escribir de lo que quieras, pero siempre tiene que estar relacionado con el agua.
desde una entrada de blog, un texto con fórmulas muy sesudas sobre depuración, ingeniería, etcétera, hasta un listado de canciones sobre agua. Las barreras para participar en IAGUA son nada, son muy, muy finas. Tú, casi cualquier persona que tenga algo que decir sobre agua puede escribir en IAGUA. Eso hace que... el agua es la fuerza que une la comunidad y eso hace que las posibles diferencias ideológicas que existan entre los miembros, o ideológicas o de otro tipo, pues sean muy endebles, no hay casi barreras. El valor del blog personal. Aunque escribas como miembro de una empresa, una entidad, una ONG, tú escribes desde tu propio blog, ¿vale? Eso facilita una comunicación mucho más fresca, más directa, más dinámica y escasamente cargada de corsés institucionales. Además, cualquier persona puede hablar contigo de tu post, cosa que si tú escribes desde una empresa no lo van a hacer. Eso es un aliciente para seguir escribiendo para muchos de nuestros colaboradores. Hacemos explícito el valor de la comunidad y lo hacemos constantemente. Lo decimos en nuestra web, siempre estamos hablando de la Water People, lo decimos en los eventos y nos lo verás decir en las redes sociales, que la Water People es muy importante para nosotros, es nuestro valor diferenciador. El reconocimiento a todos los miembros de la comunidad, aunque de forma diferenciada. En IAGUA premiamos el esfuerzo. Cuanto más escribes y cuanto mejor escribes, sobre todo cuanto mejor, aumenta el reconocimiento por nuestra parte. Siempre hay hueco para los blogueros, para todos los bloggers en nuestras redes y comunicaciones, pero es verdad que el esfuerzo se premia. Y bueno, a raíz de esto me gustaría contaros una herramienta que hemos creado para fomentar esta competencia sana entre blogueros, entidades, en fin, cualquier persona que participe en IAGUA, que es el ranking IAGUA, con el que categorizamos a las entidades en base a unos puntos que llamamos puntos IAGUA, que están, se calculan según las páginas vistas, que os acordáis antes que os he dicho que os quedaréis con el ojito de la noticia, esas son las páginas vistas. O sea, nosotros damos el dato en abierto de las páginas vistas y el corazoncito azul es un IAGUA like, que es pues, como el me gusta de Facebook o el like de Twitter, ¿vale? Entonces, en base a esos dos parámetros, categorizamos a las entidades, a los blogueros o a toda la gente que participe en IAGUA y a final de año damos unos premios en base a estas puntuaciones, que son los premios IAGUA. Y esto pues, une muchísimo a la comunidad. Hay una competencia muy sana y la gente está más motivada para seguir participando en la web. Seguimos con las claves. La siguiente sería el diálogo continuo, tanto a nivel institucional como a nivel individual. Yo os invito a que probéis a poner un tuit, a contestarle un tuit a IAGUA. Siempre vais a obtener respuesta, ya sea desde la propia cuenta de IAGUA o desde las cuentas personales. O sea, si a mí alguien pone un tuit en IAGUA, a lo mejor lo contesto yo, o a lo mejor lo contesta Alejandro, lo contesta David, lo contesta alguien del equipo. Eso, pues... da la idea de que detrás de la institución hay unas personas que además comparten un interés común contigo. Yo os invito a que hagáis lo mismo en cualquier entidad, es que no os van a contestar. O sea, lo hacéis con cualquier medio generalista y no os van a contestar. En IAGUA siempre contestamos. Y por último, la participación de agentes externos. Hay personas que a través de sus redes sociales actúan como dinamizadores de la comunidad, aunque no sean miembros de IAGUA. Que las conversaciones partan y puedan partir de personas externas a la casa, a IAGUA, pues normaliza las relaciones entre los miembros de la comunidad y las hace más fuertes. Esto además cuenta con el reconocimiento de IAGUA por parte de IAGUA hacia estas personas y hace que sigan participando y les anima a seguir. Y bueno, pues aquí termina mi intervención, no sé si me he pasado de breve. Creo que se pueden extraer buenas enseñanzas sobre lo importante que es encontrar puntos de interés en temas que queremos comunicar, en el uso de redes sociales para crear una nueva comunidad y bueno, en realidad os debo confesar que lo que más me gusta en el mundo es la tortilla de patatas de mi madre, pero creo que es más importante hablar de agua.